Hola, hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos a su última sesión, número 16 ya. Ya están listos, vienen bien descansados, ¿verdad? Me imagino. Viernes, sábado y domingo hemos descansado. Ya se inscribieron en el que sigue, me imagino también, ¿verdad? En el de Inbound Marketing. Vale, vale. ¿Cómo vamos con la plataforma? Por ahí me estaban diciendo que todavía habían algunos que estaban con ese pendiente de algunas entregas en la plataforma. Por ahí estaban poniendo los nombres también de los que faltaban, por ejemplo, de este grupo. Por aquí había visto yo que habían puesto nombres. Vamos a ver si los encuentro. Recuerden que la actividad final ya debería de estar hecha, ¿verdad? Ya voy a buscar el mensaje donde había puesto Karen. Hoy vamos a hacer una encuesta también. Yo les voy a indicar en qué momento. Yo les voy a compartir el enlace. Pero sí necesito identificar quiénes son los que todavía no han hecho la cuarta evaluación. ¿Alguien de aquí todavía le hace falta eso? ¿Todos ya la hicieron? Ok. Bien, ya están ahí la mayoría. ¿Cuál curso, Wilber? Buenas noches. Wilber, ¿cuál curso? Ah, el nuevo, el nuevo. Todavía no me han dicho. Según recuerdo, licenciada, creo que es hasta el 14 de marzo. Ah, 14 de marzo. ¿En la plataforma no les aparece, José Arturo? No, no, ahí no aparece. Aún creo que no han extendido, bueno, no han extendido el certificado. Por lo general es uno, entre 1 y 3 días después de culminar la plataforma, cuando extienden el certificado. Sí, yo entendí que eran separados. Yo entendí que eran separados. Ajá, entonces creo que yo finalicé en las primeras 2 semanas todo el trabajo y no me extendieron el diploma. No sé si va a ser hasta que recibamos el siguiente, que lo van a extender ya para ambas actividades. Pero ¿y qué les han dicho? Porque cuando yo pedí la información me dijeron, ellos ya saben, me dijeron a mí. A mí solo me cayó como la invitación para inscribirme al siguiente, que la fecha límite de inscripción era el 14 de marzo. Sí, yo entiendo que les iban a dar diplomas separados. Así entendí yo, pero si tienen la disponibilidad y el tiempo para hacer el otro, háganlo. Sí, de hecho, ahorita voy a buscar el correo. Porque yo consulté. El diploma se les estará compartiendo posiblemente la próxima semana, me dice. Ah, bueno. Sí, continúa el Inbound Marketing, solo deben de realizar el proceso de inscripción. Ellos ya están notificados de qué es lo que deben hacer. El diploma se les estará compartiendo posiblemente la próxima semana. Son diplomas separados. Ah, bueno. Pero si quieren llevar el Inbound Marketing, tienen que inscribirse. Es otra inscripción aparte de esta. Si ustedes no se inscriben, o sea, les pueden dar el cupo a alguien más, pues, porque no es necesario tener este diploma para poder llevar el otro. Así es. A mí sí, en la invitación que me cayó, era para eso, para inscribirme al siguiente. Entonces, yo confirmé. Ay.
Ah, pues sí, se tienen que inscribir en ese correo. Por ejemplo, ahí dice Fernando que a él le aparece marzo, fecha límite 1, o sea, mañana. Ajá, y a mí me aparece el 14. El 14 quizás es la fecha de inicio. No, fecha límite de inscripción, me decía ahí. Ah, de verdad. Y dice Alejandra, a mí me mandaron un mensaje que si me quiero inscribir, el siguiente módulo, ok, pero ajá, es opcional, dice Jorge. Igual dice Lizeth, a mí me dijeron que el 1, no sé, ajá, es que mejor no se atengan. ¿Saben cuál es el problema? Que les están dando prioridad a ustedes. Entonces, si ustedes no se inscriben de aquí a mañana, por decirle un ejemplo, ellos van a ir viendo cuánta gente tienen y si no está el cupo completo, van a empezar a darle cupo a gente que no ha llevado ese de marketing digital. Ah, bueno, porque si la ficha en línea ya la llené. Uh-huh. Esa es la primera, cabal. Ajá, me faltaría solamente enviar los documentos. Uh-huh. Eso hagan. Uh-huh. Llénenla. Bien, voy a pasar asistencia para que podamos iniciar esta sesión. Es algo corta porque vamos a tomar un espacio para la encuesta. Alejandra Priscila Orellana Cortés. Presente. Alex Giovanni Miguel Garay. Presente. Dina Verónica Mos de Argueta. Presente. Fátima de Rosario Panameño Pérez. Presente. Fátima Lucía Cruz de Valdés. Presente. Fernando José Gutiérrez. Presente. Francisco Daniel Rivera. Francisco Daniel Rivera Aguilar. Iris Marina Cabrera de Ramos. Presente. Jamie Yamilet Belloso de Contreras. Jamie Yamilet Belloso de Contreras. Gabriela Buruca Flores. Presente. Jessica Daniela Barrera Gutiérrez. Presente, buenas noches. Buenas noches. Jocelyn Stephanie Mejía Rivera. Presente. Jorge Armando Guzmán Mejía. Presente. José Arturo Ramírez Bernal. Presente. José Daniel Rodríguez Rodríguez. Presente. José Oscar Chávez Domínguez. Presente. Carla Verónica Fuentes Cruz. Presente. Carla Yamilet Peña Palacios. Buenas noches, presente. Lizeth Stephanie Criollo Guzmán. Presente, Lic. María Berenice Rodríguez Aldaña. Presente. Melissa Lizeth Aguilar Martínez. Buenas noches, presente. Melvin Giovanni Toledo Pinte. Presente. Merlin Denise Ramírez Maldonado. Merlin Denise Ramírez Maldonado. Miriam Lizeth Bonilla Vázquez. Presente. Sandra Amelia Campos Ábalos. Presente, buenas noches. Buenas noches. Víctor Manuel Argueta Calderón. Presente. Wilber Rolando Torres Bonilla. Buenas noches, presente. Xenia Beatriz Cruz Alvarado. Presente. Ok. Hey. Excelente. Bien. Vamos a hacer un poquito rapidita la clase para que podamos pasar a la parte de la encuesta. Sin embargo, siempre es importante hacer una retroalimentación de lo que hemos visto en la semana pasada, máximo que nos hemos ido 3 días de descanso. A ver si nos recordamos qué estuvimos viendo sobre la estructura de una campaña publicitaria en Facebook. Para que comencemos a participar,
¿Qué fue lo que estuvimos viendo de las campañas publicitarias de Facebook? ¿Qué es lo que más nos llamó la atención? ¿Qué es lo que nosotros ya ocupábamos? A ver. ¿Qué aprendimos de nuevo? Porque también puede ser que hayan aprendido algo nuevo, aunque yo sé que la mayoría ya maneja mucho el tema del Facebook como red social de su empresa o de su emprendimiento. ¿Qué recordamos acerca de la estructura de una campaña publicitaria en Facebook? Para que hagamos un feedback. ¿Qué habíamos hablado sobre la estructura? A ver. ¿Qué nos recordamos? Que lo importante. Hola, José, perdón. Sí, no, que lo importante es cómo promocionar el producto. ¿Y a quién va dirigido? ¿A quién va dirigido el producto? ¿Cómo promocionar el producto? Y pues el valor que se persigue. El valor que se percibe. A ver, ¿quién más? Gracias, José. Gracias, Lisa. A ver, Iris nos va a hacer un resumen ahí. Vamos a ver, Iris. Ay, no. Dele sin miedo, si yo sé que saben, yo no sé por qué les da miedo. Dele. No, era buscar primero identificar las necesidades de las del público al que nosotros queremos llegar, ¿verdad? Segmentarlo. Y buscar realmente qué es lo que nosotros queremos promover, si es el producto o si es como la satisfacción de la necesidad que nosotros queremos complacerle a nuestro consumidor final. Correcto. ¿Y qué decíamos que era, por ejemplo, el Facebook Ads? A ver, ¿qué recordamos de este Facebook Ads? ¿Qué dijimos? ¿Cómo se come? ¿Qué es? ¿Es un sistema, una metodología, otra red social? ¿Qué es el Facebook Ads? Pues como la palabra lo dice, es advertising, como anuncios. Como anuncios, dice José. A ver, ¿quién más? Vamos a ver, José Arturo, ¿qué pasó que no me participa? Ahorita. Ajá, bueno, los ads vienen a ser como la parte más dinámica de esta red social que está enfocada a lo que son las ventas, el intercambio, bueno, entre el producto y servicio, ¿verdad? Entonces, viene a facilitar y hacer como más práctico. Es la cuestión de la publicidad en cuanto a la red, dentro de la misma red social. Dentro de la misma red social, correcto. Hablábamos, ¿se recuerdan el jueves de las ventajas de hacer publicidad en estas plataformas? Hablábamos de lo importante que es el tema de la segmentación, las métricas, la economía y la viralización. ¿Se recuerdan que dijimos que eran una de las ventajas del Facebook Ads? Porque nos permitía en la segmentación segmentar, valga la redundancia, detalladamente el público que queríamos llegar. En la parte de la economía, pues decíamos que la publicación de anuncios a través de esta plataforma es bastante económica, puesto que tiene por lo mismo, ¿verdad? Una buena segmentación, un anuncio atractivo y que nos permite que logremos, pues, alcanzar como ese público de calidad, invirtiendo un valor bien pequeño en relación con otro tipo de publicidad de la que estamos, digamos, acostumbrados. Y decíamos que el tema de las métricas en toda campaña de publicidad era fundamental porque nos ayuda a medir los resultados para optimizar cada vez más nuestro alcance. Y justamente el Facebook Ads nos ofrece como informes detallados que nos permitirán medir con precisión nuestras campañas. Y por ejemplo, y por supuesto, ¿verdad? Cuando hablamos de la viralización, ¿a quién no quiere hacer viral sus marcas, verdad? Las campañas justamente hechas en Facebook Ads permiten que nuestros anuncios sean mostrados a los amigos de los fans de nuestra página y que esto facilitaba mucho la aceptación del anuncio porque los usuarios pueden visualizar quiénes son sus amigos, que nos siguen y esto equivale como a una buena recomendación y la gente ya se anima pues
a seguir la marca cuando ya ve que hay tres cabecitas de las fotitos de sus amigos. Entonces ya nos metemos a curiosear y nos metemos a ver también y a seguir la marca. Entonces también hablábamos, por ejemplo, ¿qué es una campaña en Facebook Ads? Vamos a ver, una campaña, ¿qué es? ¿Qué es una campaña en Facebook Ads? Básicamente es una serie de anuncios enfocados y dirigidos, así en específico al realce de una venta, a mostrar un nuevo producto o un nuevo servicio, o incluso para poder mantener al cliente informado. Puede ser así de manera informativa o directamente para apelar a que la gente siga buscando dicho servicio, dicho producto. Correcto, ¿no? Porque esto nos ayuda como a estructurarla de manera correcta nuestros anuncios y dan un mejor rendimiento. Y les mostraba yo en esa ocasión la estructurita, ¿verdad? Que era como la campaña, el conjunto de anuncios 1, el conjunto de anuncios 2, y que debajo de cada conjunto podían haber de 1 a 3 y hasta más anuncios para que ustedes puedan tener como bien estructurada esa campaña, ¿verdad? Que obviamente lo que buscaba era que tuviera estos tres niveles, ¿verdad? La campaña, el conjunto de anuncios y los anuncios. Y también hablábamos de algunas prácticas recomendadas, ¿se acuerdan? Decíamos que había que crear un conjunto de anuncios para cada audiencia, para probar diferentes audiencias, crear múltiples anuncios para optimizar el contenido, usar creatividades y contenidos que la gente quiera ver. Y además de eso, pues estuvimos viendo también la estructura de una campaña de Facebook Ads ya en 6 pasos, y decíamos que lo importante era definir los objetivos, que había que definir el público, el presupuesto que queremos invertir, escoger el periodo que queremos hacer la publicación, elegir dónde vamos a mostrar nuestro anuncio y hacer las pruebas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos anuncios decíamos que debe tener una campaña? Vamos a ver. ¿Cuántos anuncios debe tener una campaña? ¿Qué dijimos sobre esto? ¿Cuántos anuncios? Bueno, deben ser los que sean necesarios, de acuerdo también a la, por ejemplo, una zapatería quiere lanzar un estilo nuevo, pero no solo va a lanzar en su campaña el mismo estilo en diferentes fotos, sino que debe de abarcar a la mayor parte de su público y, bueno, ¿por qué no decirlo así? A todo su mercado. Justamente como usted lo dice y como lo dice Miriam también, ¿verdad? Depende de la necesidad que tengamos, depende de lo que vayamos a publicitar, depende de la marca que seamos. No podemos decir un número. Es decir, sería un dato erróneo, un dato falso decir tantas. O sea, no se puede. Para eso hay una previa investigación, ¿verdad? Que es lo que, y además dependerá también de los objetivos que queremos alcanzar, ¿verdad? Los que hayamos fijado nosotros al inicio de nuestra campaña. Bien, hoy vamos a ver el tema de lanzamiento de campaña, pero vamos a tomar en cuenta el proceso de conversión. Acá básicamente es una sola fórmula que vamos a ir viendo más adelantito para que ustedes puedan... para que ustedes la puedan aplicar en sus redes. Lo único que miren, estoy viendo que son las 8:20. El tema es que si empiezo a dar el tema, no lo voy a dar en 10 minutos, ¿verdad? Entonces, si quieren, hacemos la encuesta primero para que salgamos de la encuesta y así no tengamos que partir el contenido. Y yo digo que empezando a las 8:30 con el contenido nuevo, salimos en esa media hora. Entonces, nos tomamos 10 minutos, ¿de acuerdo? Dice mi excelente. Levanten la mano si están de acuerdo, pues, y hacemos la encuesta ya. De todas maneras me van a poner 10, ya me los puedo. Ah, vaya, entonces hagamos la encuesta ahorita para que tengamos 10 minutos para contestarla y así ya nos quedamos después la última media hora con la clase. Ahorita les comparto el enlace. Bien, miren, este enlace es, vamos a ver, el de ustedes de 8 a 9. Para que ustedes ingresen. Es un formulario que han creado en Google, siempre en Google, ¿verdad? Por eso no está en la plataforma. Pero hay unos datos que se los va a pedir ahí. Voy a abrirla para que se las pueda mostrar en pantalla yo.
y yo se los voy a ir dando los datos, o sea, les voy a copiar aquí los datos también para que los tengan en el chat de Meet, ay Dios mío, en el chat de aquí de Zoom, miren, es que he estado todo el día en Meet y en Teams, en Meet todo el día, y de 6 a 8 me toca Teams con los de la U y ahorita con ustedes Zoom, espérenme, por eso me chivolo con las plataformas que siento que estoy todavía en Meet. Vaya, aquí está. Este es el enlace de la encuesta. Miren, ese que les acabo de poner ahí en el chat de Team, de Zoom. Aquí en el chat de Zoom, este. Y hay unos datos. Que, ábranla, ábranla todos en su dispositivo en el que estén conectados. Y ahí hay unos datos que se les va a ir pidiendo. Vaya, por ejemplo, donde, en su nombre completo, ponen el nombre completo de ustedes, su correo electrónico, segundo IBE. Correo electrónico, número de celular, sexo, departamento de residencia, municipio de residencia, eso lo ustedes lo ponen. Empresa donde trabaja, si no aplica, dice, escriba NPLECA. Nombre del curso, marketing digital. Entonces aquí comienzan los datos del curso, código del grupo del curso, número de contrato, número de ítem del contrato. Entonces yo les voy a compartir esos datos para que ustedes los puedan aquí poner, ¿verdad? No se vayan a confundir porque tienen diferentes números. O sea, el número de contrato es uno y el número de ítem de contrato es otro. Entonces, para que si tienen dudas, mejor me preguntan antes de que le den enviar. Vaya, miren, ahí están los datos. ¿Ve? Nombre del curso, marketing digital, código del grupo. Tienen que poner todo el código así como está ahí. HTEC-REGA-001 y tienen que ponerlo en mayúsculas porque así es el código. Número de contrato 28659, número de ítem 22, número de ítem del contrato 22. ¿En qué fecha inició el curso? Iniciamos el 2 de febrero del 2022 y ¿en qué fecha finalizamos? El 28 de febrero del 2022. Comiencen a llenarla. Y cuando la vayan terminando, me van poniendo listo aquí para en el chat para ir haciendo el conteo y así que podamos empezar la clase. No le comprendo, Wilber, ¿cómo? No entiendo su pregunta. Wilber Rolando, si puede abrir el micrófono porque no le comprendo la pregunta. Después que contesten los datos del curso, recuerden que ya empieza la evaluación, ¿verdad? Valoren los siguientes aspectos relativos al curso, en qué fecha inició, fecha finalización. Y ahí empiezan ya las preguntas, ¿verdad? Que ya ustedes las contestan según lo que ustedes hayan percibido, ¿verdad? En la de 16... en respuestas abiertas para que mencione los cursos de su interés y en la 17 comentarios libres, ¿verdad? Ya sea un feedback positivo o negativo, todos son buenos para la mejora continua, así que no vayan a tener ningún problema de escribir lo que deseen, ¿verdad? Ah, ok, ya lo envío al WhatsApp también, ahorita, Jorge. Ya se lo envío. Vaya, ahí está, Jorge, verifique. Ah.
entendí, Wilber. Pero, ¿para qué? Ahí está ya. Ahí está ya. Cópielo, no sea así, cópielo y péguelo. Si no, aquí me voy a estar usted. Vaya, el curso ya saben que se llama Marketing Digital, ¿verdad? El código, aquí les dije, el código es... Ay, es que no me dejen, no puedo. El código de grupo, lo que pasa es que si se los copio así, los voy a confundir, Wilber, porque no van a saber la respuesta de qué es. El código del grupo es el HT-REGA-001. Número de contrato 28659. Número de ítem del contrato 22. Fecha de inicio 2 de febrero del 2022 y fecha de finalización 28 de febrero. Ok, ahí está. Melissa Lisset ya terminó. Miriam también. Fernando José también y Fátima del Rosario también. José Daniel, listo, dicen eso, qué rápido. Sí, solo son 17 y le dan enviar. Iris Marina, listo, dice. Wilber, me preocupa, pudo Wilber llenarla así nomás. Melvin enviado, Zenia también, Alejandra Priscila también, Jessica Daniela también. ¿Y usted, Wilber, pudo capturar los datos desde ahí? Licenciada, repítame el código, por favor. El código del... Vaya, ahorita. El código... No, vaya, número de contrato 28659. El código del grupo, ¿quiere usted? Vaya, en mayúscula pone H-TEC. TEC, T-S, T de tomate, E-C. REGA-001. El número de contrato 28659. Y el ítem es el número 22. Ahí está algún compañero. Lisset nos está apoyando en WhatsApp, enviando los datos. Gracias, Lisset. Ahí está Lisset ayudándonos. Y no lo pudo, no la pudo llenar, Fátima. Fátima Lucía, que me pone que tiene problemas con el Inter. Ah, en eso está, dice Wilber. Fátima. Hola, Lic. Fíjese que ahorita estaba intentando entrar, pero me sacó de la plataforma y volví a ingresar y ahorita voy a volver a entrar al link, a ver si ahorita lo puedo llenar. Vaya, está bien. Ahí están varios. Démosle que ya se acabó el tiempo para que podamos seguir con la clase. En lo que terminan, voy a empezar a compartir pantalla para que veamos. No vayan a dejar de llenarla. Por favor, si no se les estabiliza el internet, hay que hacerlo después de la clase, pero hay que hacerlo. Pero realmente tenemos que hacerlo aquí, ¿verdad? En conjunto, todos. ¿Para qué? Tomemos en cuenta. Bien. Hoy vamos a ver tema 15. Ah, no, 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 no. Perdón, es esta presentación. Ahorita les pongo la que es. Hoy es el tema 16, lanzamiento de campaña.
Permítanme que no lo encuentro. Aquí está. No, no me quiero despedir de ustedes. Yo el tema del del viernes les quería dar, del jueves es la cosa. Lanzamiento de campaña y proceso de conversión. Vamos ahora. Ya les comparto pantalla, permítanme. Bien, yo creo que la mayoría, confirme de la encuesta. Ok, excelente, Jamie, listo. Yo creo que la mayoría ya logró llenar la encuesta. Y los que no, por favor, no lo vayan a dejar de hacer. Y vamos a comenzar ya nuestra clase para que nos alcance estos últimos minutos para ver el último contenido. Lanzamiento de campaña y proceso de conversión. Ese es el tema que vamos a estudiar ahora. Es un complemento básicamente de la identificación de objetivos de la campaña y de la estructura de una campaña de publicitaria en Facebook. Y de hecho de la campaña de Inbox. Desde entonces venimos hablando del tema de las campañas, desde la sesión 13. Casi todo el módulo se trata de esto. Ahora, ya sabemos que no es una novedad, ¿verdad? Que las redes sociales son una parte fundamental en todas las estrategias del marketing digital. Ya lo hemos venido hablando en las diferentes campañas. Entonces ya sabemos que más aún en todas las plataformas y las redes sociales, ¿verdad? Que tiene como ese mayor público a nivel mundial. Entonces, por este motivo es que tenemos que saber bien esta parte de las estructuras, de las conversiones, de la importancia, de los objetivos que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es un lanzamiento de campaña? Acá, ay Dios mío, estoy aquí. ¿Qué es un lanzamiento de campaña? ¿Pueden visualizar bien la presentación? Sí. Ya no. Hoy ya no, ahí está. Hoy sí. Sí. Ya la hicimos, Karen. Permítanme que me están hablando acá de la empresa. Karen, ya sí, acabamos de terminar de hacerla, Karen, la encuesta. ¿Sí me escucha por ahí? No, me dijo a las 8:30, Jimmy. A las 8:30 me dijo. Justamente empezamos como a las 8:26. Y la acaban de terminar. Ok. Y la del otro grupo me dijo que a las 9. Para confirmar ahí, Karen, con usted. Bien, vamos a continuar, estimados, y vamos a pasar al contenido que es un lanzamiento de campaña. Bien, este tipo de campañas se utilizan cuando se buscan a dar a conocer un producto recién introducido al mercado, por eso se llaman de lanzamiento, debido a que se tratan de algo nuevo y es necesario que en esta campaña se capte la atención del público, pero también que se le informe sobre sus beneficios y características. Entonces, ¿cómo se hace el lanzamiento de una campaña publicitaria? Acá les muestro para que tomen en cuenta los siguientes elementos. Primero, establecer los objetivos de la campaña. Segundo, decidir el presupuesto que vamos a dedicar a la campaña. Tercero, elegir el medio para lanzar la campaña. Cuarto, planificar las acciones y realizar y hacerlas y medir los resultados, mejorar y volver a empezar de ser necesario. Entonces, es importante saberlo
saber cómo crear esta campaña de marketing, porque lo que se busca es que sea exitoso nuestro negocio. Entonces, en estos 5 sencillos pasos, nosotros podemos lograr tener una buena campaña de lanzamiento. Cuando hablamos de campañas de marketing, seguramente ustedes pueden estar pensando en qué es poner un anuncio por aquí, otro anuncio en las redes sociales, otro anuncio por allá, lanzar alguna que otra landing page específica, pero lamentablemente esta forma de proceder cada vez funciona menos. Por eso es que se recomienda que cuando es una campaña de lanzamiento se tomen en cuenta estos 5 sencillos pasos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de establecer los objetivos de nuestra campaña, antes de empezar a gastar dinero en publicidad o tiempo y esfuerzo en acciones sin sentido, hay que pensar cuál es el objetivo que queremos conseguir con esta campaña de marketing. Si no sabemos qué es lo que queremos conseguir con la campaña, difícilmente vamos a saber valorar si están, digamos, si ha sido un éxito o un fracaso implementarla o ejecutarla. Entonces, la clave aquí es que los objetivos que definamos, además de que sean realistas, que decíamos que teníamos que utilizar el método SMART, que sean realistas a mi situación actual, deben de poder ser medibles. Por ejemplo, decir si quiero más visitas no sirve. Hay que estudiar cuántas visitas tenemos en un periodo concreto de tiempo y estimar el porcentaje de crecimiento que queremos conseguir en un periodo siguiente. Entonces, de esta forma, cuando pase el tiempo, vamos a poder evaluar claramente si la campaña del marketing ha dado o no sus frutos, ¿verdad? O lo que nosotros deseamos. Y ahí es donde viene cuando la realidad de verdad nos dice sin piedad si lo hicimos bien o no lo hicimos mal, porque definir los objetivos de una campaña de marketing de forma realista no es nada sencillo. Puede parecer que sí lo es, pero tendremos que ser consistentes de que en el marketing nada es sencillo. Y cuando hablamos de decidir el presupuesto que vamos a dedicar a nuestra campaña, la cantidad de dinero que podemos gastar afectará directamente al tipo de acciones que podemos realizar en nuestra campaña de marketing. No es lo mismo tener miles de dólares para gastar en anuncios de televisión que disponer de cifras más modestas que solo nos van a permitir poner un anuncio en otra web. Esto no quiere decir que las campañas de marketing de bajo costo no puedan tener el mismo resultado que las que queman dinero, digamos, ¿verdad? Pero está bien claro que, como en todo, siempre el dinero ayuda. Siempre hay que pensar primero si esta es la mejor, si es la más efectiva, si es la más convincente manera de llegar a mi cliente y hacernos esa pregunta. ¿Realmente es la mejor? ¿Realmente es la más efectiva? ¿Realmente es la que más me conviene para yo hacerle llegar esta información a mi cliente? Entonces, de esta forma, es posible que nos ahorremos dinero en lanzar acciones que de poco o nada van a servir en nuestra campaña de marketing. Recuerden que no necesariamente tenemos que gastar mucho, pero seguramente sí tendremos que gastar un poco para poder llegarle al público objetivo. Hay que elegir el medio para lanzar bien nuestra campaña. Ahora que conocemos ya nuestros objetivos y el presupuesto que tenemos para conseguir cumplir nuestra campaña de marketing, ¿qué medio vamos a utilizar? Es la pregunta. ¿Correo electrónico, redes sociales, llamadas telefónicas, anuncios en televisión? Hay que tener en cuenta que algunos canales de comunicación van a ser más adecuados para nuestro mercado objetivo que otros. Entonces, por ejemplo, poner anuncios de radio puede ser una completa pérdida de dinero si el mercado objetivo no escucha regularmente la radio. Por ejemplo, fíjense, en la clase de las tardes, hoy me tocaba a mí un contenido que era del tema de la segmentación de mercado, pero ahí no está, no, el enfoque no es solo marketing digital, sino que ahí también llevamos un enfoque de marketing tradicional, porque el curso se llama gestión de marketing estratégico. Entonces, vengo yo y estábamos poniendo un ejemplo que justamente pega con este tema de los canales de comunicación de un lanzamiento de campaña. Les digo, y ustedes, les digo yo, vaya, vamos a hacer un segmento de mercado. Vamos a segmentar un grupo ahorita, les decía. Entonces sí, decían ellos, todos los estudiantes, bye. Pero yo lo que quiero es que nosotros veamos cómo podemos segmentar
a los usuarios, que, a los clientes que escuchan música. Les dije así, a ver si podemos llegarle con Spotify a toda la gente. O si mejor nos quedamos teniendo radio tradicional o si cerramos todas las radios del país porque ya nadie escucha radio, les dije yo. Así que levántenme la mano, quienes de aquí, de este grupo va a depender, les dije, si cerramos la radio o no cerramos la radio. Y vienen, y eran, estoy hablando que eran 20. Ajá, vaya, sí, Lee, que no sé qué. Levántenme la mano quienes escuchan radio todavía. Miren, dos me levantaron la mano. Dos personas me levantaron la mano. Y yo, ¿cómo? No puedo creer que no escuchen música. Sí, dos. Y que oyen. Unos me salieron con que no oían nada. Otros que preferían YouTube, otros que Spotify, otros que escuchaban que en la USB andaban toda la música y que esa ponían cuando se subían al carro. Entonces yo dije, Dios mío, si este público fuera el público que tiene que determinar que se debe de cerrar la radio, hubiéramos cerrado ahora todas las radios del Salvador. Así se los digo. Por ahí hay alguien que me estaba levantando la mano que quería darnos un aporte. Wilber, no sé si era usted. ¿O vi mal? No, yo. ¿Quién era? O sea, ¿Arturo está levantando la mano? Sí. Diga. Pues, acá donde me encuentro actualmente, me he dado cuenta de que aquí la radio sí la utilizan, pero es otro país, ¿verdad? Pero sí la utilizan todos los vehículos donde yo me he subido, utilizan la radio. Hay lugares donde la cobertura de la señal se termina. Ahí no existe el internet, ni siquiera la señal del teléfono. Ajá. Ahí las compañías se topan. Entonces, pero casualmente la señal de radio siempre está. Yo peleando porque, o sea, pierdo la comunicación con la gente, pero esto voy escuchando la radio. Entonces, pero no es en todos los casos, no es en todas las regiones. Entonces, se da que hay una gran parte en lo que es el parque vehicular en el país, en El Salvador, que sí es bastante grande. Entonces, no todas las personas tampoco cargan su USB definitivamente con la música, porque algunos van escuchando las noticias, porque ahí le dicen dónde están las trabazones tan populares, más en la capital. Entonces, resulta que es el caso casi contrario que de acá, ¿verdad? Que no se escucha mucho, pero sí creo que hay una buena parte. A veces eso sería la manera que yo puedo percibir la situación de la publicidad en radio. Correcto, correcto. Miren, un anuncio comercial. Manden la captura del mensaje de gracias. La respuesta se ha enviado, de que le sale al final de llenar su encuesta, y la mandan con su nombre completo en el WhatsApp, en el grupo. Ahí la está solicitando Karen para que le hagan ese favorcito ahí, porque eso es un registro que a ellos les queda también. Si nos ayudan, estimados, hacerlo, por favor. Ábrala de nuevo, Lizeth. Ahí le va a aparecer guardada en la historia, en el historial. Ahí están varios. Abran el historial de su paginita de internet y ahí le va a salir. Pero si es necesario, por favorcito. Bien, continuamos entonces con el ejemplo que estábamos hablando con Arturo, ¿verdad? Por eso les decía, como tomando en cuenta como esa referencia, ¿verdad? Hay canales de comunicación que de verdad sí pueden ser adecuados, pero hay otros que no. Pero va a depender siempre de nuestro público objetivo, vaya, es lo que yo les decía, yo ahorita con este grupo de la tarde, con ese público objetivo, si me pusiera a promocionar los cursos en la radio, no lo escuchan, pues,
Entonces ahí es donde entra el tema de las plataformas digitales, ¿verdad? Si escuchan Spotify, me conviene pagar un anuncio ahí publicitario en medio de una canción, ¿verdad? Para que me vean ahí que estamos con estos cursos. Entonces eso es bien importante dependiendo, como dice Arturo, de la gente también, porque vaya, yo decía, y ustedes, entonces no se suben a buses, les decía yo así. ¿Cómo no? Ay, en el bus que van oyendo, en el bus tienen que ir a fuerza oyendo la radio, ¿ve? Yo no creo que el motorista ande, ay, voy a poner Spotify para que todos mis clientes vayan oyendo, o sea, no creo, ¿ve? Porque es una suscripción pagada, pues, y si usted no la paga, lo que puede oír es álbumes que van a tener anuncios de intermedio, pero tiene que andar datos. Si usted no anda datos, no puede estar usando esa plataforma, ¿verdad? Entonces hay que pensar como en los lugares, los hábitos de nuestro mercado objetivo, cuando elijamos bien nuestros canales para llegar a ellos, o sea, dónde pasan su tiempo, dónde es más probable que vean o oigan y presten atención a la información sobre mi producto o servicio, si en una revista, en una parada de autobús, en un teléfono móvil. Todas esas preguntas hay que hacerlas cuando estamos en esta parte, ¿verdad? De ahí también planificar las acciones o realizarlas y hacerlas también, ¿verdad? Escribir exactamente qué va a hacer y cuánto. No tiene que ser elaborado, pero escribir qué acciones va a llevar a cabo aumentará en gran medida las posibilidades de que sigamos adelante y que nos sirva como registro, digámoslo así, para usar cuando vayamos a evaluar el éxito de la campaña de marketing. Por ejemplo, si la campaña de marketing consiste en inscribir una serie de entradas en el blog con una cierta temática relacionada para obtener más visitantes interesados en esta, digamos, en esta información o en esta página, ¿cuál es el plan de acción? O el plan de acción, ¿cuál podría ser? Entonces ahí ya podríamos pensar, bueno, mi plan de acción podría ser pensar los contenidos que hay que escribir en la web, definir, digamos, los títulos de los contenidos y convertirlos en entradas de blog. Planificar las entradas en el calendario editorial y asignarle fecha y autor. Escribir las entradas, revisar las entradas y programarlas para publicaciones automáticas. Planificar la promoción en redes sociales de los contenidos, digámoslo así, para los próximos meses. Bueno, y todas esas cosas las podemos tomar en cuenta para que la campaña sea sencilla y quede ahí fácilmente. Y hay que recordar también que cada vez hay que contemplar como una acción que vuelva a la lista y marcarla, escribiendo la fecha en la que la queremos contemplar o la queremos realizar. Y así nos vamos a mantener más organizados y nos va a tocar como es ver ese progreso, digamos, que se va consiguiendo. Y cuando ya hablamos de medir los resultados, mejorar y volver a empezar si es necesario, pues cuando la campaña termine, es hora de ir viendo el éxito, ¿verdad?, que se tuvo. Y volver a los objetivos de marketing, medir lo que habíamos decidido medir para determinar el éxito de la campaña y así veremos lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros hayamos medido los resultados de nuestra campaña de marketing, ya vamos a poder tomar decisiones sobre las estrategias de marketing que vamos a utilizar y las futuras campañas a realizar. O sea, si la inversión que se ha hecho en anuncios no ha servido de nada y todas las nuevas visitas han venido de las redes sociales, pero no sirvió, entonces hay que mejorar, ¿verdad? Y eliminar aquello que no funcione en nuestra campaña de marketing y hay que potenciar lo que ha reportado mayor beneficio y sobre todo repetir el proceso una y otra vez, pero ya con las mejoras que se van encontrando. Con la falla y error ya se elimina lo que no se debe usar y así vamos a ir funcionando para conseguir una mejor campaña de marketing con éxito y siempre pensando en un lanzamiento. Entonces, ¿cómo diseñar una campaña de lanzamiento paso a paso? Acá en esta parte, digamos que podríamos considerar o más bien para lograr como un máximo impacto con recursos que ya estén a nuestro alcance. Entonces, es ideal como moverse o crear como un escenario que promocione el producto a través de plataformas tipo así como Facebook Ads, porque suele ser más económico para productos todavía no tan conocidos, porque estamos hablando de una campaña de lanzamiento. De realizar diferentes tipos de anuncios según la fase de venta, hay que ir poco a poco, sin emoción, vea, no hay conversión.
Y también hipersegmentar la audiencia para llegar exclusivamente a un público interesado y no malgastar presupuesto en aquellos que no son tan afines hacia nuestra oferta, ¿verdad? De ahí está cómo diseñar una campaña de lanzamiento paso a paso también, las fases, digámoslo así. Aquí podemos encontrar, y se las presento, la fase cero. ¿Están ahí con la pantalla? Sí, ¿verdad? La segmentación y objetivos de la campaña. La fase 1, generar interacciones, los puntos de contacto positivos. La fase 2, generar el tráfico y registro. Fase 3, repesquemos con retargeting o remarketing. Y la fase 4, que es el lanzamiento. Y ya de ahí viene la tasa de conversión, que es y cómo se calcula. Esto medio lo habíamos visto cuando estuvimos viendo la otra parte. ¿Se acuerdan de la fórmula que se lo expliqué medio en ventas? Pero ahora ya como para pensar en un lanzamiento. La tasa de conversión es una métrica que es bien utilizada para medir resultados, principalmente en marketing digital. Entonces, un ejemplo es la tasa de conversión de leads, donde para calcularla basta dividir, digamos, las conversiones en una página por su audiencia. Entonces anotemos, por ejemplo, si tienen un lápiz por ahí a la mano, miren, yo hoy no tengo, así que les va a tocar irlo haciendo ustedes. Por ejemplo, si tenemos 30 leads convertidos, Arturo tiene lápiz ahí que lo vaya haciendo. Chévere. Sí. Vaya, entonces, si tenemos 30 leads convertidos entre 1,000 visitantes por 100, esa es la tasa de conversión de leads. ¿Cuánto le da? Permítame. 300 leads convertidos entre 1,000 visitantes. 0.003. 300 leads entre 1,000. 0.003 por 100. ¿300? ¿Alguien más que esté por ahí también ayudándole a Arturo? 300 entre 1,000, ¿cuánto da? ¿Cero punto cuánto? ¿300 entre 1,000 da punto 30? 0.3, ¿verdad? ¿Por 100? 30. 30, sí. Sí, 30. 30, ok. 30%, entonces, vaya. Ahí 30%. Estamos. Entonces, la tasa de conversión de leads es del 30%. Entonces, muchas empresas miran la tasa de conversión como una métrica a ser utilizada como un termómetro para entender la eficiencia real de la comunicación de sitio web o de una página específica. También hay quienes prefieren usar esa información puramente para la definición de metas de un equipo comercial o de un e-commerce. Entonces, otros prefieren apenas consultar ese dato una vez por año para entender cómo fue el desempeño a lo largo de todo el año y definir acciones estratégicas sobre eso. Yo no recomiendo eso. Yo recomiendo irlo haciendo de manera, de hecho, quincenal, porque eso me permite tomar como un plan de acción en la siguiente quincena para cerrar bien el mes. Y hay quienes no miran el dato y no entienden bien su importancia o incluso no saben cómo medirlo, ¿verdad? De ahí está la otra parte, ¿verdad? ¿Qué es la tasa de conversión? Acá les presento rápido que ya se me está acabando el tiempo. ¿Qué es la tasa de conversión? Entonces aquí, digamos que el objetivo de esta métrica puede ser entender cómo está el retorno de cada inversión de la empresa, sea de tiempo o dinero, en relación a las ventas, por supuesto. Pero también puede ser una buena forma de medir los resultados de la estrategia de marketing digital. Desde el simple llenado de un registro, pasando por la solicitud de un presupuesto hasta una inscripción. Entender esta tasa de conversión es importante porque dejará claro cuán eficiente y maduro está el sitio web y también es de suma importancia para acompañar los resultados del negocio y
puede ser calculada entre todas las etapas, digamos, del embudo de ventas y traer un diagnóstico de dónde está el cuello de botella, el punto débil, pues, de la estrategia y principalmente muestra en dónde debemos actuar. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la tasa? Pues ya hicimos ahí un ejemplo de forma simple. Conseguimos medir la conversión real del sitio web. Podemos medirla por el porcentaje entre cada etapa, considerando los criterios de visitas para leads, leads para oportunidades, oportunidades para clientes. Todo eso se puede ir considerando. Acá les dejo la lámina para que vean. Y también, digamos que un ejemplo práctico podría ser ese, ¿verdad? De calcular la conversión de visitantes del sitio web hacia leads, en lugar de leads y visitas, ¿verdad? Sino más bien visitas hacia leads. Y de ahí, otra parte también, que el objetivo sería, digamos, como capturar el contacto de la persona que está navegando en el sitio web y entender quién es este cliente o este visitante para trabajar más adelante la nutrición de este cliente. Y el sitio web con un volumen de visitantes de 10,000 ingresos, por decirlo así, en un determinado periodo, ahí tuvo, digamos, 598 formularios completados. Entonces, entre puntos de conversión que están estratégicamente dispuestos en alguna página. Entonces, en este caso tendríamos que calcular los ingresos a la página que fueron 10,000, por decirle algo. Los números de conversiones que se llenaron 598 formularios. Entonces el cálculo ya se hace 598 entre los 10,000 que entraron al sitio y ahí me va a salir la tasa de conversión que anda por un 5.98%. Ahí, más o menos. Entonces aquí es donde ya sacamos la tasa. Entonces es importante que sepamos cuáles medidas analizar en cada etapa y tener el diagnóstico total del desempeño del sitio web. Y así direccionar los esfuerzos al punto correcto, ¿verdad? Y para finalizar, pues hay que analizar el rendimiento de la campaña. Y aquí podemos tomar en cuenta, elegir bien el objetivo, determinar los indicadores claves en función del objetivo de la campaña, configurar el seguimiento de conversiones y los formularios de generación de leads, evaluar el rendimiento de los anuncios, y optimizar los resultados con la información detallada y optimizar los resultados con la información del rendimiento. ¿Verdad? Eso nos ayuda a analizar el rendimiento de la campaña. Bien. Con eso estaríamos finalizando como la teoría de este contenido. Les voy a compartir, yo creo que les debo la presentación del jueves y la de hoy. Se las voy a compartir para que tengan el material teórico ahí como un apoyo para cuando ustedes quieran reforzar algo, cuando estén trabajando sus sitios. Y pues cualquier cosa quedó siempre a la orden. Ha sido un placer haber compartido con ustedes estas 16 horas. Espero que les haya gustado. Espero haber cumplido sus expectativas. Cualquier cosa, mi número de teléfono es el 7609-1828. Si necesitan ayuda en algo, yo con gusto les puedo dar alguna orientación, recomendaciones. Y de verdad que ha sido un placer. Me gustó mucho el grupo. Ya me había acostumbrado a verlos a esta hora. Ojalá los vuelva a ver pronto por ahí. Ahí les queda mi contacto. Se cuidan mucho. Pasen feliz noche y ánimos. Inscríbanse en el otro curso. Sigan adelante los que puedan. Se cuidan. Muchas gracias. Bendiciones, licenciada. Gracias. Bendiciones para ustedes también. Hasta luego. Bien. Un gustazo haber compartido con ustedes. Éxito para todas y todos. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias. Okay.